Qué cosa tan maravillosa es volver a estar aquí. Y para comenzar, bienvenidos, bienvenida. Y la charla de hoy tiene que ver con la entrevista de trabajo y quiero responder varias preguntas que me han hecho. Eso sí, es muy importante que me digas si me logras ver y si me logras escuchar. Es importantísimo porque me ha pasado antes que he hecho streaming. Y después llevo rato hablando y de repente no me escuchan. Así que, y por lo general hay como un minuto de diferencia, o sea, desde que, de retraso. Hay cierto un minuto de retraso desde que empiezo a hablar hasta que me empiezan a escuchar. Así que vamos a verificar que todo esté correcto. Dime, por favor, si me logras escuchar, si me logras ver, dime que está todo correcto. Y también, obviamente, si tienes alguna duda, me lo mencionas. Vamos por partes. Oye, estoy bastante emocionado porque también tengo algo de tiempo que no hago un streaming. Estas cosas a mí me encantan, me gusta pues hacer este tipo de actividades, enseñar, dar tips en materia de empleabilidad y esto lo tenía abandonado un poquito por este tiempo. Es que he estado trabajando en varios proyectos, en otras actividades, por ejemplo, desde cursos C2, cursos 2CN, tenemos varias plataformas en formas de cursos en materia de empleabilidad, de LinkedIn y también de marca personal, y en eso he estado trabajando. También estoy trabajando desde mis otras redes sociales, porque yo no creo en eso. O sea, hay un dicho que se llama, que es muy conocido, que es que nunca pongas todos tus huevos en una sola canasta. Desde ahora, desde LinkedIn, tengo más de 100.000 seguidores, pero uno nunca sabe cómo cambia la dinámica desde LinkedIn. Sobre todo porque ahorita en LinkedIn me han reportado varias personas que están bloqueando cuentas. Están bloqueando cuentas. Así que ten bastante cuidado cómo utilizas LinkedIn y no vaya a ser que te la bloqueen. Por eso estoy hablando de esta temática. Si tienes alguna pregunta sobre por qué están bloqueando cuentas y cuáles son los límites, me lo mencionas acá y te lo explico. Al pendiente, aunque esta sea otra temática. Número uno. Número dos, bueno, estoy trabajando desde mis otras redes sociales porque si bien desde LinkedIn tengo una comunidad de más de 100.000 seguidores, desde otras redes las he tenido un poquito abandonadas. Entonces, he estado trabajando desde las otras redes para, por si acaso, tener mayor pues, crecimiento y también presencia de otros medios. De nuevo, uno nunca sabe, por ejemplo, hace varios años de Facebook permitía llegar a una gran cantidad de personas desde tu propia página de prensa y de repente te cambiaron toda la dinámica y cuando creas contenido como página de prensa no le llegas casi a nadie. Entonces yo no sé si desde LinkedIn de repente alguien venga y diga, bueno, esta persona tiene 100.000 seguidores, no me importa, te voy a poner un alcance de un 3% en tu cuenta y entonces te pierde todo. Por eso estoy haciendo ese trabajo por este medio, pero esa es otra temática. Vamos a ver, dime por favor si me logras escuchar, que me estás saludando por aquí, Luis. Hola, te vemos y te escuchamos bien. Oye, Luis, qué gusto verte, qué gusto saludarte. Espero que hayas pasado muy buena semana, Sandra. Buenos días, me saluda desde Celaya. Fernando Ara me dice que sí, que se escucha perfecto, que se escucha. Ok, si está todo bien, perfecto. La temática de hoy es la entrevista de trabajo. Y quiero responder tus dudas. Quiero ver si tienes alguna duda en particular. Déjame ver que esté todo por acá correcto. Qué raro. Vamos a ver. Ok, quizás por algún momento, de repente, hay alguna especie de retraso con el vídeo, pero mientras me escuchan, está todo bien. Vamos por parte. Entrevista. Primero, ¿cuál es el problema con la entrevista? Número uno, hay personas que le llaman a la entrevista y después no quedan seleccionados y de repente me dicen, mira Luis, no me seleccionaron, no sé, porque yo renuncié, porque me botaron en mi último trabajo y yo no tengo idea de por qué. Pero esto no siempre es tan fácil saberlo. Creo que te estoy teniendo algún pequeño problema técnico desde acá, no entiendo, no tengo idea. Pero de nuevo, si mientras me logra que escuchar, bien. ¿Dónde iba? Pero no siempre es tan fácil. Y para eso vengo con la primera pregunta. Es decir, ¿qué pasa si de repente yo tengo un hueco en mi experiencia? Es decir, de repente duré 2 años sin trabajar porque un familiar se me enfermó, porque me mudé a otro país o porque algo ocurrió. Y siempre me preguntan lo mismo y a pesar de eso nunca me seleccionan.
La verdad es que depende. Cada persona es un mundo, cada caso es un mundo, cada situación es muy diferente y te voy a explicar por qué. Esa pregunta no necesariamente es el problema. Por ejemplo, ¿qué pasa con los reclutadores? A los reclutadores les interesa muchísimo saber qué pasó por acá. A los reclutadores les interesa saber mucho tu motivación e intereses. De esa forma pueden saber si tú, si te contratan, vas a mantenerte estable, al mismo tiempo te va a gustar el trabajo, vas a ser productivo. Entonces, ¿cómo lo pueden saber? Haciendo determinados tipos de preguntas relacionadas a tus motivaciones. Por ejemplo, si tú dejaste tu trabajo actual o tu último trabajo, ¿por qué lo dejaste? Para saber si lo que yo te ofrezco va a hacer de que tú también renuncies en poco tiempo. Ese tipo de preguntas te lo van a hacer siempre porque es importante saberlo. Y quizás tú renunciaste o quizás te botaron o quizás, no sé, pasó algo, pero siempre te lo van a preguntar y esto no significa nada malo. ¿Qué pasa en el caso de una persona que haya durado un año, dos, un año y medio sin trabajar porque estaba viviendo en un país, o Venezuela, Colombia, y de repente se mudó para España y entre todo ese tiempo no pudo trabajar por el trámite y la mudanza? Obviamente te lo van a preguntar porque el reclutador le va a llamar la atención y a ver qué pasa acá. Entonces, el mayor error que yo veo acá de la gente es que piensa de que, bueno, me hacen siempre esa pregunta es la que está matándome mi candidatura. No realmente, no realmente. Puedes explorar más cosas que pueden estar ocurriendo allá. Entonces, si tú en esa entrevista le dices, mira, es que me mudé, es decir, yo quería venir para acá, quería buscar más mejores oportunidades. Y eso me llevó, bueno, a planificarme, a hacer mis trámites, a apostillar mis documentos, a tener que mudarme, de buscar permiso de trabajo, no conseguía trabajo porque por X y Y. O sea, tú lo expliques y no pasa nada, no pasa, no hay ningún problema. Porque a nivel de motivación, de qué es lo que tú quieres y qué fue lo que pasó allí, o sea, no hay ningún problema. Ahora, ¿qué puede ocurrir acá? ¿O cuál sí puede ser un gran problema? El siguiente. Supongamos, en tu último trabajo, tú renunciaste porque era una empresa pequeña. O estabas en un grupo de cinco personas y tú quieres trabajar en una empresa grande y trabajar en equipos de 30 o 50 personas. Ok. Y postulas por una vacante en donde casualidad vas a trabajar con un equipo pequeño de tres personas. Y yo te pregunto, mira, ¿por qué renunciaste de tu último trabajo? Y me dice, no, porque es que yo quiero trabajar en empresas de más de 100 personas en equipo, porque es que trabajar en equipos grandes es mi pasión. Eso es descartarte. Pero ahora, ¿es algo malo? Voy por parte. Mira, yo creo, mejor dicho, yo veo de que uno tiene que buscar su lugar, en donde tú te sientas bien y donde te paguen bien. Y donde te sientas reconocido. Si tú dejaste una empresa por X condiciones, si vas a buscar empleo, vas a buscarlo con esas condiciones. Entonces, si postulas por una vacante de empleo en una empresa en donde te van a ofrecer lo mismo por lo que renunciaste y por esta razón no te aceptan, no pasa nada, no hay ningún problema porque allí no era donde tú tenías que ir. Y el problema entonces no sería por qué renunciaste. El problema es que estás ahí. En una entrevista de trabajo por una empresa que al final no te va a gustar. Entonces, si de nuevo, si te está ocurriendo esto, el problema no es la pregunta, sino es la forma en cómo te estás buscando empleo o a qué empresa estás llegando. Entonces, cuando alguien me contacta, repito, hay tantas variables que es complicado saberlo de primera. Entonces, cuando alguien me contacta y me dice, mira, Luis, o sea, yo estoy yendo para varias entrevistas, estoy como frío, estoy yendo como frío. Y me dice, mira, Luis, no me están aceptando, me he sentido muy bien en la entrevista, no sé qué pasa, y no me están aceptando porque yo dejé de trabajar un año, no he trabajado. Yo no sé si ese es el problema. Puede haber múltiples, pero muchísimas cosas, porque una entrevista dura 20 o 30 minutos, hay tanta cantidad de cosas que se puede decir, y yo para poder saber en qué está fallando. Yo necesito entrevistarte y hacerte una autoevaluación. Bueno, hacer una autoevaluación previa, hacerte un montón de preguntas y en la entrevista hacer una exploración y ver qué es lo que tú estás respondiendo. Para ahí es donde yo saber, mira, ah,
te están, bueno, te están descalificando, no porque dejaste de trabajar 2 años, sino porque estás postulando a unas empresas que no te están ofreciendo lo mismo por lo que tú renunciaste. Y entonces la clave no es la entrevista, la clave es, vamos a ver a qué tipo de empresas nos estamos presentando nosotros. Entonces, ahí está una clave. Esto es importante. Primero, por otro lado, quiero ver qué preguntas hay. Dime si tienes alguna pregunta en materia de la entrevista de trabajo, porque quiero ir respondiéndole. Ahora, respondiéndoles, yo me especializo en temáticas de empleabilidad y de marca personal, tengo bastante experiencia y la forma en cómo yo presento esta temática es el sentido común. O sea, las cosas que yo explico deben tener sentido común. Actualmente hay mucha gente que habla de empleabilidad que tienen a todo el mundo confundido. Entonces, cuando yo explico algo, o sea, cuando yo digo, mira, te están descartando por esto, te explico por qué. Si hay alguien que te diga, mira, está pasando esto y no te explica, dúdalo, ¿ok? Repito, si vas a entrevistas de trabajo y te descartan, hay que explorar, hay que ver a profundidad qué puede estar ocurriendo ya. Importante. Primero quiero ver por acá y nuevamente me importa muchísimo saber si hay alguna pregunta en particular. No sé por qué, pero tengo bastante frío acá. Tengo varias preguntas porque quiero abordar lo que es la temática de la entrevista de trabajo y tengo como 2 meses que no hago un live. Vamos a ver, quiero ver por acá, quiero ver por acá. Dime, por favor, si tienes alguna pregunta en particular, quiero responderte. Quiero hacer esto lo más interactivo posible. Importantísimo. Y vamos con la segunda pregunta. Bueno, ya respondí, ya dije cómo responder cuando te preguntan por qué renunciar. Expliqué de que hay muchas variables. Es más, la variable de esa pregunta de por qué renunciaste a tu anterior trabajo es ¿por qué trabajarías con nosotros? O ¿por qué renunciarías a tu trabajo actual? O sea, es lo mismo, de nuevo, el objetivo del reclutador en el fondo es saber qué es lo que te motiva y por qué estás postulando esa vacante. Más allá de nuevo, esta pregunta, todos trabajamos por un salario, ¿ok? Todos trabajamos por un salario, pero si nos regimos solamente por el salario, hay distintos factores importantísimos. Importantísimo, que pueda hacer que una persona esté trabajando allí pero se sienta desmotivado. O sea, bueno, ok, bueno. Y cuando hay una candidatura y están postulando 5 personas, 5 personas, por ejemplo, y una de esas personas es la que a diferencia demuestra que ese trabajo realmente le apasiona, hacer ese tipo de actividades realmente es lo que le gusta. Y además, bueno, el salario es acorde a lo que está buscando. Esa persona es la que va a quedar. Porque si hay otras personas que van a postular esa vacante de empleo y lo están buscando y no demuestran de que realmente no, bueno, se ven en otro lado, se ven en otro tipo de empresa y ellos quieren otro tipo de cosas, es mejor que busquen en otra vacante de trabajo, por más difícil que sea, es verdad. Y esto es algo muy complicado, porque a la hora que buscamos empleo, la gente no tiene una estrategia a la hora de buscar trabajo y como no le llaman, entonces empieza a postular a cualquier cosa. Cuando postula a cualquier cosa y el reclutador hace la exploración del por qué estás aquí, del qué es lo que estás buscando, o sea, dónde tú te vas, y la persona al final demuestra que está postulando en algo que realmente no le gusta, terminan descartándole y eso obviamente llega a un gran problema. Y aquí, o sea, la causa de esos problemas son varios, pero el principal es su búsqueda de trabajo. ¿Por qué está postulando ese tipo de vacantes si al final le van a descartar? Y no es algo, o sea, sonará contradictorio, porque de nuevo, yo no juzgo ni justifico a la gente ni a las empresas, pero intento explicar por qué toman decisiones. O sea, entendiendo por qué toman decisiones, tú sabes qué hacer. Es como cuando tú te entrevistas con el abogado y te explica, bueno, dime cuál es la situación, y te dice, mira, pasa esto, aquello, lo otro, tú me puedes decir esto, tú me puedes decir lo otro. En función de eso, yo te oriento. Ahora, en la entrevista laboral, repito, hay un montón de postulantes, un montón de postulantes. Y ponte que en el proceso hay 5 personas. Al final, la persona que queda seleccionada es aquella persona que obviamente demuestra sus habilidades, que tiene las habilidades ajustadas a la vacante, pero que también demuestra de que le gusta hacer ese trabajo y de que se ve en ese trabajo, se ve a sí mismo o a sí misma en ese trabajo. Y si otras personas no se venden lo suficiente
o realmente está postulando por postular, terminan descartándole y no es algo, o sea, es que no puedo clasificarlo como algo bueno o malo, es así, es así. Si hay alguien que se vende mejor, si hay alguien que está ajustado más a esa vacante, denle esa vacante a esta persona, también se lo merece. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Buscar en otro lado donde me vayan a valorar a mí. Entonces, esta parte es muy importante, si es que no aplica contigo. Repito, mi objetivo es que tú pienses y que entiendas por qué la gente toma decisión y obviamente tú, por qué las empresas deciden seleccionar a otra persona y que tú digas, bueno, mira, para mí, esta vacante no era para mí, me voy para otro lado y vamos a hacerlo mejor. Importantísimo. Ahora, voy por parte, quiero ver si hay alguna pregunta. Alfredo nos dice, es importante demostrar las ganas y la pasión que te mueve a postular. Mira, hay gente que a veces, o sea, y que bueno, me todo lo que acabas de poner aquí, Alfredo, y hay gente que dice que no, que los reclutadores son demasiado exigentes, uno tiene que hacer esto, decir lo otro, decir aquello, y yo no lo veo tanto de esa perspectiva, porque no se trata del reclutador, se trata de con quién yo estoy compitiendo. En una vacante de empleo, yo compito contra gente que tiene tanta experiencia como yo. Y esas personas se van a vender. O sea, les digo, llama, van a vender, van a defender su candidatura. Y si yo no demuestro esa pasión, ese gusto por este tipo de trabajo en particular, otra persona sí lo va a hacer. Y si lo hace mejor, entonces se lo van a dejar a esta persona. Si puede ocurrir, puede ocurrir también de que esté postulando para vacante, que sí tiene que ver conmigo, pero yo no sé expresar realmente cuáles son mis habilidades, las habilidades de mayor valor, ni tampoco sé compensarles a ellos de, mira, o sea, si me contratas a mí, o sea, yo me especializo en mejorar procesos, me especializo en hacer importaciones en menor cantidad de tiempo que en mis anteriores empresas he reducido un 10 o un 15% los tiempos de importación, o sea, venderle mis habilidades. Si hay alguien que se venda mejor, esa persona va a estar en consideración de los reclutadores y del empleador. Entonces, o sea, no se trata de que el reclutador venga a decir, no, mira, todos tienen que llegar y demostrar pasión y esto espectacular aquí. No, sino que el que llega y se vende mejor, esa persona no le va a faltar trabajo. Así, en la vida es una competencia. Y es más, yo me recuerdo cuando estaba bastante, bastante joven, me decían, Luis, mira, estudia para que hagas esto, para que tengas esto. Y entonces te vendían la idea, porque era normal, te vendían la idea de que tú estudias y te gradúas y ya vas a tener oportunidad. Pero el tiempo actual es muy diferente. En la actualidad hay mucha mayor cantidad de personas que están formadas, que tienen estudios y no hay tanta cantidad de oferta laboral como personas que se han graduado y ese desbalance hace de que haya demasiadas competencias. Entonces, ya yo tengo mi licenciatura y tengo máster, hay un montón de gente que lo tiene y como hay pocas vacantes, yo tengo que luchar contra el que sea por esa vacante y tengo que hacerlo mejor. Suena difícil, pero tengo que tener las habilidades de defender mi candidatura. Y esto tiene que ver con la vida misma, la vida es así. O sea, tengo que aprender a venderla. Ahora, también puede resultar un poquito injusto porque también hay profesiones que hasta los reclutadores tienen dificultades de contratar. La otra vez, mira, en uno de los últimos lives que yo hice, de los streaming que yo hice, me tocó dos personas, una detrás de la otra, una cosa muy curiosa, en donde la primera persona me dijo en un principio que no le llamaban o no lograba conseguir trabajo porque le descartaban por la edad, me dijo así. Y yo digo, bueno, no necesariamente es por la edad, tendríamos que explorar a ver. O sea, yo necesito pruebas para decir, mira, pasa esto. Necesito ver. Entonces le pedí que me mande su currículum. Mándame su currículum. Analizándolo, yo vi que no era por la edad, una persona que tenía como menos de 40. O sea, estaba bien. A nivel de edad es lo que más solicitan. Pero el cargo no tenía tanta demanda. O sea, creo que era gerente o directora de compra o algo o administrativa, no recuerdo. Pero era un cargo que ganaba más, pero no tenía tanta demanda en el mercado laboral. Y yo le recomendé, mira,
para el tipo de perfil, buscar empleo es como buscar una aguja en un pajar. Tendrás que tener muchas estrategias, trabajar tu marca personal, hacer networking, participar en eventos, hacer esto, o sea, mover cielo y tierra para encontrar esa vacante, porque no hay tanto. Y después de darle un montón de recomendaciones a ella, me llegó otra persona que me dijo: mira, Luis, analiza el currículo. Era una sesión de análisis de currículo. General, general. Y yo, bueno, mándamelo. La plantilla de currículo era horrible, la estructura y la información era horrible, pero aquí había algo. Esa persona era desarrollador, creo que era full stack, no backend, desarrollador backend. Y déjame decirte que este tipo de perfiles de las empresas se matan por ese tipo de perfiles. Hasta si estás en otro país, ven acá, te hago los trámites para que tú vengas para acá. O sea, porque son perfiles que las demandas, que las empresas están buscando muchísimo. Y mi recomendación, sonará muy contradictorio, no, no es que sonará muy contradictorio, sino que me duele decir esto, y es que la recomendación que yo le di es: cambia tu plantilla y actualiza tu perfil en las redes sociales, que los reclutadores se van a matar por contratarte. Y a nivel de planificación de carrera, mira, investiga lo que otros profesionales en tu área están estudiando y qué es lo que pagan más. Y ve para allá, que trabajo no te va a faltar, te va a sobrar, te van a estar llamando. Y me da dolor, porque por un lado, le dije a una persona que tiene que mover cielo y tierra, con muchas competencias, muchos estudios, tenía certificaciones, un MBA, tenía bastante tiempo de experiencia, tenía un montón de cosas que sabe que son de bastante valor. Y aún así yo le dije: mueve cielo y tierra para conseguir trabajo. Y tiene una persona que venía después, que creo que tenía 3 años de experiencia, pero por el hecho de estar en una profesión de muy alta demanda, no le va a faltar trabajo. Y así es donde van las cosas. Trabajo relacionado al sector de tecnología son los que tienen mayor estabilidad y mayor crecimiento, y a mediano y largo plazo son los que van a tener mayor cantidad de oportunidades de trabajo. Y esto implica que aquellas personas que están en profesiones que no tengan tanta demanda, no, se tienen que ser más competitivos. Y no se trata de adquirir estudios, 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 sino de formas de poder ser visible para las empresas. Y esto es lo que va a marcar la diferencia, porque va a haber demasiada cantidad de personas graduadas con estudios, y como todo, bueno, como todo el mundo piensa lo mismo, bueno, le meto más estudios y más certificaciones, bueno, va a haber más cantidad de personas con estudios, pero menos vacantes de trabajo. Déjame ver que esto se me puso una pantalla verde, no sé qué pasa aquí. Vamos a ver, probando, probando. Creo que esto no afecte, pues, mi audio. Entonces, te dejo eso, o sea, toda la persona que esté viendo este live en este momento, te lo dejo de reflexión. ¿Hacia dónde va el mercado laboral? Va hacia los sectores de tecnología y los perfiles tecnológicos. No hay perfiles con menos demanda y que van a ser aún menos demandados. Y ante la, o sea, porque esta es la forma de pensar, también es de sentido común. O sea, cuando yo veo que hay pocas vacantes de empleo, lo primero que yo empiezo a hacer es estudiar más y tener más certificaciones. Por lo tanto, esto va a hacer de que haya cada vez más cantidad de personas con estudios, con certificaciones, y se va a pagar menos porque hay demasiada cantidad. Cuestión de esta oferta y la demanda. Entonces, también te recomiendo repensar hacia dónde te diriges y cómo vas a ser competitivo. Este es un elemento de reflexión, es algo que sí es importante que toda la persona que pueda estar acá lo piense y lo considere y lo traduzca a su propia profesión. Y también a la hora de decidir en qué sector me voy a meter. Porque de nuevo, yo me toco con todo tipo de perfiles. me encuentro con todo tipo de perfiles. Me ha tocado perfiles del sector de tecnología. Me ha tocado perfiles o trabajar con perfiles o personas que quieren cambiar de sector. Me ha tocado entrevistarme con personas que tienen muchísima experiencia, son perfiles directivos. Me ha tocado hablar con personas que están estudiando y están a punto de graduarse. Y cada situación es completamente diferente. Entonces, ¿qué pasa? Depende del perfil con el que, yo voy a decir perfil, me toque.
Depende con el perfil con el que hable, las recomendaciones van a ser diferentes. Mira, tengo que analizar hacia dónde vas, cuál es tu perfil y hacia dónde tú te diriges para poder orientarte y darte la mejor recomendación posible. Quiero ver qué pregunta hay aquí en particular. LinkedIn User, esto significa que debe ser que estás bloqueado, o sea, no bloqueado. ¿Qué pasa con los perfiles que me parecen LinkedIn User? Este tipo de perfiles tienen privacidad, o sea, y esto es un problema. O sea, si tú desde tu LinkedIn tú pones que otras personas no puedan ver ni foto, ni tu fotografía, ni tu titular, va a hacer que la gente se interese menos en contactarte. Más, los perfiles que no tienen foto tienen 14 veces menos visualización que aquellos que sí. Por lo tanto, te recomiendo meterte en tu perfil y meterte en configuración y poner que tu foto y titular información sea visible para que tú puedas, para que cualquier otro reclutador o empresa que busque un cargo como el que tú tienes te encuentre y se ponga en contacto contigo. Importante. Pero ahora responde tu pregunta. LinkedIn User nos dice: Hola Luis, gracias por la charla. Tip para reducir nervios. ¿Qué aparenta que uno dice mentira? Y aclaro que no es así. No necesariamente, o sea, una persona puede estar nerviosa y no necesariamente está diciendo mentira. Es decir, hay características que tú puedes ver de alguien que te pueda hacer saber de que estás mintiendo. No. Lenguaje corporal, que si tienes que evaluar. Yo más bien vería es lo siguiente. O sea, antes de una entrevista no tomes café, tómate un té, intenta relajarte un poco, toma, suena contradictorio, creo que chicle ayuda bastante a relajarte y también te recomiendo que practiques, que practiques, practiques, practiques. Si tienes a alguien, algún amigo o amiga, dile que te ayude y anota las preguntas más comunes de la entrevista y pídele a esta persona que te haga esas preguntas. Respóndele y menciona y pregúntale, mira, ¿cómo me vi? ¿Cómo es mi lenguaje corporal? Y practica todas las veces necesarias hasta que tú sientas que te sientas, o sea, hasta que tú te sientas más cómodo. Estoy repitiendo muchísimo. Si no tienes a alguien, si no tienes a alguien con quien practicar, métete en tu ordenador, descarga la aplicación de Zoom y grábate. Pon las 10 preguntas más comunes de la entrevista. Responde y después de que salga la grabación, ve revisando pregunta por pregunta y usa el sentido común. ¿Cómo respondí? Si da sentido, si lo hice bien, si no lo hice bien, y vuelve a hacerlo. Repítela todas las veces que sea posible hasta que tú te sientas seguro. ¿Ok? No hay una receta mágica. Yo no creo en las recetas mágicas, ni tampoco creo en la gente que viene y te dice, mira, haz esto e inmediatamente vas a ver los cambios, porque no lo existe. O sea, si no lo practicas, no lo vas a perfeccionar. Así es la vida. Si quieres realmente sentirte seguro frente a lo que tú te encuentres, practica hasta que te sientas bien familiarizado. Depende de ti. Importante. Vamos a ver por acá. ¿Qué otra pregunta? Franklin nos dice, ¿libros que recomiende leer para expresarme mejor y pueda obtener el trabajo? Primero, vamos a ver lo siguiente. En un principio yo comencé que muchas veces me contacta gente con su propio diagnóstico. Es como cuando una persona se siente enfermo de algo, le duele algo y de una vez va al médico y dice, mira, tengo esta enfermedad o tengo esto. No te puedes autodiagnosticar, a menos que sea algo muy evidente, porque puede ser que cometas un gran error pensando que lo que está haciendo de que te descarten de una entrevista es tu nerviosismo cuando es otra cosa. ¿Ok? Me explico. Cuando digo eso de autodiagnóstico, es que podemos pensar, repito, que me están descartando por una cosa y es algo completamente diferente. La pregunta es, Franklin, de forma puntual, ¿estás yendo a entrevista y no te seleccionan? Si es así, tendríamos que ver qué está pasando. ¿Verdad? Puede ser tu historia laboral, puede ser tu habilidad para venderte, puede ser tu lenguaje corporal, puede ser
la forma como tú te expresas, o puede ser que sí, efectivamente, como tú mencionas, de repente es que cuando te hacen alguna pregunta y tú te bloqueas y no sabes qué responder, puede ser. Pero te pido que me expliques un poquito más abajo en los comentarios, ¿ok? Importante para yo poder saber. De nuevo, yo no le doy a nadie doy recomendaciones generales, eso sí, pero no le digo a alguien, miren, haz esto, como que ya eso es su diagnóstico y de repente la persona se da cuenta, porque me ha pasado mucho. A mí me ha pasado mucho que me han escrito en live, en streaming, gente que dice, mira Luis, yo he seguido todos los tips de empleabilidad de los reclutadores, de los asesores laborales y no consigo empleo. ¿Cómo sé yo qué es? ¿Cómo sé yo qué es exactamente lo que esté fallando en tu búsqueda de trabajo? O sea, hay gente que sí, que ve algunos tips y ve resultados, si te pasa así y rápido, ok, perfecto. Pero si lo has intentado por todos los medios posibles y no ves resultados, te recomiendo explorarlo, buscar un asesor laboral, investigarlo. Si no, bueno, vamos a ver. Y espero que estos comentarios te sirvan. O sea, yo, a diferencia de repente de otros asesores laborales, es que hay gente que te busca y te da las recomendaciones traídas de paquete. Aquí está, mira, puff, o sea, de libro, de libro. Y yo te digo, no, usa el sentido común, vamos a explorar, vamos a ver qué está pasando. La cosa no es blanco ni negro, las cosas tienen muchos matices. ¿Qué está ocurriendo aquí? Vamos a explorarlo. Sergio nos dice, ¿cómo sustentar el cambio de sector? Soy ingeniero mecánico, trabajé fabricando máquinas, deseo ir a energías renovables. La experiencia es muy valorada donde quiero ir. ¡Wow! Mira, esta temática es interesante, muy, muy interesante, porque aquí hay varias cosas. Obviamente está explicar por qué quieres cambiar de sector. Eso tiene que ver con un aspecto de motivación. Número dos, tiene también en cómo vas a hacerle entender a la gente que tiene las habilidades necesarias para ese cargo. Okay. Y número tres es cómo buscar trabajo. Me explico. Hay vacantes de empleo en las que cuando el reclutador quiere buscar a los candidatos, hay de sobra. Si te ocurre esto, no postules con reclutadores. Y te explico por qué. Imagínate que yo soy el reclutador del sector de energías no renovables y quiero buscar un ingeniero mecánico que me maneje determinada máquina. Que maneje determinada máquina. Ok. Y yo de repente publico la postulo a la vacante y tiene que la persona manejar esa máquina. Bien. Postulo la vacante y me llegan 200 personas y esas 200 personas están muy bien y lo manejan y tienen experiencia en el sector. Contra ese tipo, si te ocurre a ti eso, que postulas para ese tipo de vacante, no postules, porque te van a descartar de una. El reclutador tiene tanta cantidad de opciones a la carta, que tanta cantidad, que va a ponerle los filtros y va a decir, bueno, necesito que sea alguien que tenga mínimo 5 años de experiencia en el sector, que tenga esto, se va a poner exigente. Y la gente exigente, cuando tú tienes demasiado, te pones exigente. Cuando se ponen exigentes, te van a descartar y no vas a poder vender tu candidatura. Pero, si el tipo de perfil donde tú vas a postular se pide bastante y el sector está creciendo tanto y obviamente te lleva a que te estén llamando, así sí, así sí, así sí. O sea, ahí sí puedes explicarlo. Mira, necesitas saber por qué o qué hay en el sector de energía renovable que te guste a ti y por qué tú consideras que tú sabes o que puedes manejar ese tipo de maquinaria. Si es así, sí. Si ocurre lo que yo te acabo de explicar, que hay demasiada cantidad de gente con experiencia en ese sector buscando trabajo, ahí no hay forma de meterte. A menos de que no pases por los de reclutamiento y selección, sino que vayas y te presentes directamente con las empresas. Es la mejor manera, o hagas networking, buscar la manera de poder entrar sin competir con ese tipo de gente, porque te llevan a la delantera, te van a pasar por encima. Lo siento, pero tengo que ser de forma justa, o sea, tengo que ser de manera objetiva, tengo que decirle a la gente, mira, las cosas son así para que tú puedas tomar mejores decisiones, porque si no, te estoy vendiendo humo. Así que te recomiendo, así que te pregunto, Sergio. Usando el sentido común. Cuando tú ves las vacantes de empleo que te interesan, hay muchos postulantes. O hay 10, 20, 30, menos, normalmente menos de 100. Si son menos de 100, buenísimo. Ahí aplica lo que te acabo de decir. Pero si hay demasiados postulantes y pocas vacantes de empleo, no postules a vacantes. Preséntate con las empresas. Busca otro tipo de estrategia. Te recomiendo reevaluar la manera como estás buscando trabajo.
De nuevo, repito, siempre las cosas que yo explico, las explico con sentido común, o sea, doy ejemplos para que cada persona vea si es aplicable o no. Si yo te digo, no, haz esto y de repente ni siquiera te llaman, o sea, ¿cómo vas a hacer? Importante entender esto. Franklin nos dice, acabo de graduarme y no tengo experiencia. Ahora, ya va, ya va, ya. Vamos a ver. Creo que Franklin me había mencionado algo, los libros. Y me acabo de graduar, no tengo experiencia. Creo que te había hecho alguna pregunta. Espero que me pueda explicar un poquito más adelante, por cierto. LinkedIn User nos dice, ya mismo cambio la privacidad. Muchas gracias. Creí que salía mi nombre. Mil gracias por tu respuesta. Mira, aquí lo puedes ver. Está bloqueado. Una persona que no muestra la foto desde LinkedIn tiene 14 veces menos visualización. Así que importante que lo configures. Ahora, no se trata de poner cualquier fotografía. Se trata de poner una fotos profesionales, es como cuando, no sé, o sea, la gente te juzga mucho por el tipo de fotografía que tú tienes. Y si están viendo perfiles y ven una foto que está lo suficientemente profesional, alguien que se haya tomado bien en serio esa fotografía, van a decir, oye, me interesa más este perfil, vamos a meternos, porque así somos nosotros. Entonces, si vas a poner alguna fotografía y tú tienes alguna muy buena donde salgas en una parrillada así bien espectacular, no pongas eso. Si sales en alguno, en una fiesta, en un bautizo, tampoco lo pongas. Usa uno que refleje los valores que tú quieras o que refleje lo que te conviene a ti. O sea, que te conviene, que te vean como profesional y que la gente que vea todas las fotos que están aquí diga, oye, me gusta este perfil, se ve alguien serio, o sea, se ve interesante, vamos a meterlo. Así, porque así funciona la gente. ¿Qué más podemos hacer? Saber cómo funciona la gente y tomar decisiones en consecuencia. Importante. Quiero ver por acá, quiero ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver. Virginia nos dice, hola Franklin, yo estoy buscando un curso de oratoria o algo más divertido para mí. Estoy buscando academias de teatro. ¿Cómo es eso? Ya va. O sea, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No entendí esta pregunta. De repente te equivocaste de mensaje, Virginia. Verifica allí a ver si le mandaste el mensaje a la persona adecuada, por cierto. Quiero ver acá, muy bien dicho, hablando claramente, que hay que hablar claro, hay que decir las cosas. Mira, eso es como mira, yo ahora estoy viviendo en España y eso se lo hago también a personas tanto españoles como latinos que están buscando empleo acá. Y hay gente que me contacta y me dice que hasta directivos me han contactado. Mira, Luis, yo tengo 15 años de experiencia en la industria, soy gerente general de una empresa acá y quiero buscar empleo aquí así en España y que me contacten. Preséntame con las empresas. Y ya va, espérate. Yo le digo, ya va, las cosas no son tan fáciles. Las cosas no. Ya va, déjame ver por acá. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Déjame ver que yo me voy a poner. Vamos a ver, verificar por acá. Puede estar ocurriendo algo contra mi navegador. Vamos a verificar aquí. Creo que estoy no, nuevamente desde acá. Creo que estoy nuevamente acá del con. Haciendo pruebas. ¿Qué puede estar ocurriendo acá? Ah, sí, aquí estoy. No sé qué estaba ocurriendo desde acá. Estaba mencionando de que o sea, para poder tomar decisiones, no hay que ver las cosas ni blanco ni negro, o sea, hay que ver las cosas con distintos matices, saber con qué recursos son los que tú cuentas y en función a eso tomar decisiones. O sea, mira, tengo esto, tengo lo otro, me falta aquello, esto, lo otro, y así poder saber hacia dónde tú te puedes dirigir. Entonces, a mí me ocurre muchísimo que me contactan personas que, no sé, tienen bastante experiencia y me dicen, Luis, ¿cómo hago yo de repente para estar en España y conseguir trabajo? Y yo digo, oye, no es tan fácil. ¿Por qué? Si donde tú te encuentras, ponte en Perú, ponte en México, ponte en Chile, si la profesión y las habilidades que tú tienes se encuentran acá, la empresa va a preferir contratar a la gente de acá. Sobre todo porque inclusive hasta a nivel de trámites,
Los mismos gobiernos ponen hasta dificultades a la hora de contratar personal, hasta el punto de que las mismas empresas tienen que justificar por qué tienen que contratar a un extranjero. Tipo, tienen que hacer entender, mira, este tipo de profesión y habilidades yo no lo encuentro acá en el país, tengo que traerme a alguien de otro lugar. Y eso es complicadísimo, es mucho más fácil ir al país para que puedas conseguir empleo, pero trabajo inmenso. Por ejemplo, trámites, mudanza, el tipo, o sea, es un trabajo muy, muy, muy grande. Además de eso, cuando tú vas a buscar empleo en otro país, también tienes que adaptar la forma en cómo haces tu propio currículo, porque hay hasta términos que donde estás tú se manejan de otra forma y aquí se manejan de otro. Entonces, cuando vas a postular, la gente ve tu currículum y dice, oye, esto no aplica acá, y te descartan. Pero resulta que tú haces lo que están pidiendo. Entonces, cuando hago ese tipo de trabajo, exploro a profundidad qué puede estar ocurriendo. Y me contacta de todo tipo de personas, pero no, cada situación es muy, muy compleja, muy particular, que hay que evaluar para decir, mira, oye, pasa esto, que yo lo otro, tomo esta decisión y esta otra. Quiero ver desde aquí, Virginia, sorry, mi mensaje va dirigido a otro espectador. Ah, qué bueno, ya me has confundido, Virginia, ¿qué pasó? Vamos a ver acá. Catherine nos dice, ¿cómo cambio de industria si ya soy profesional con experiencia y maestría? Mira, es más complicado cambiar de sector cuando se tiene experiencia que cuando no se tiene experiencia. Sonará contradictorio. Porque una persona que está empezando, el nivel de responsabilidad y de riesgo es mucho menor. ¿Por qué? O sea, imagínate a alguien que haya trabajado en construcción y que sea un director de proyecto de construcción. Tengo una buena cantidad de tiempo, pero quiera trabajar en el sector de minería. Si yo le diera la responsabilidad como director de proyecto, sería muy complicado porque me va a dirigir un proyecto completo. Si tomo una mala decisión porque no conoce determinado proceso, determinadas características en la industria, a mí como empresario me va a costar muchísimo dinero, el riesgo es mucho más grande. En cambio, si tengo una persona que está empezando, no, o sea, el nivel de responsabilidad y de riesgo es muchísimo, muchísimo menor. Por lo tanto, es mucho más fácil. Así que cuando tú quieras cambiar de sector, hay características que habrá que analizar. A mí me ha ocurrido muchísimo con esto acá. Me ha ocurrido que yo evalúo qué tan difícil es aplicar en tu sector, qué tan difícil es aplicar lo otro y qué tan posible es poder asumir la responsabilidad en tu misma jerarquía en otro sector. Porque si todo lo que tú te sabes se va a aplicar a otro sector sin problema, perfecto, vamos a postular a vacante, vamos a presentarnos con las empresas. Si no es así, puede ocurrirte de que tendrás que bajar un cargo más para adquirir la experiencia necesaria en el sector y después subir al cargo que realmente te corresponde a ti. Pero esos son aspectos que hay que analizarlo con detalle. ¿Hace cuánto tiempo? Hace unos meses me pasó que tenía una persona que era sugerente comercial y quería cambiar de sector. Y después de analizar un montón de vacantes, porque estuvimos analizando mu mucho, fue cuando yo llegué y le tuve que decir, mira, no podemos postular al mismo cargo si queremos cambiar a otro sector. Casualmente que ella quería apuntar al sector de tecnología. Yo le dije, mira, tenemos que postular para un cargo de gerente o inclusive de key account manager, que con este cargo no tendrías tanto inconveniente, se ajusta más a los tipos de, a las responsabilidades que tú has tenido y perfectamente lo puedes asumir sin tanto riesgo. Pero eso sí, en un tiempo de más o menos un año, y ya que te conozcan en la empresa, un año, inclusive hasta 6 meses, puedes subir de cargo. Le demostraría que tienes las competencias y ya tendrías el tiempo suficiente de conocer el sector y bueno, ya puedes atreverte a subir de cargo o inclusive cambiar de empresa, pero ya estás en ese sector. Puedes decir, mira, este tipo de maquinaria, este tipo de proceso, este tipo de características, las conozco y con donde yo me ponga, peleo por ello. Y así sí. Pero no, estas son preguntas que no son tan fáciles de responder. Normalmente eso yo lo puedo determinar en 1 o 2 sesiones, pero después de haber investigado muy bien a qué sector, porque también es otra cosa, otro problema es a qué sector tú vas. Cuando me pasa esto, yo a la gente le digo, mira, investiga qué está pasando, cuáles son los sectores más afines donde tú tienes experiencia. Y aquí no lo sé. Por ejemplo, imagínate a alguien que haya trabajado en el sector hotelero, de hotelería.
Bien. Y quieres cambiar de sector. Entonces puedes tener más facilidad restaurantes, turismo, restaurantes y turismo, que serían afines y no tendría tanta dificultad. Pero para poder decirte esto, yo tengo que ver tu historia laboral. Tengo que saber un poco más de tus objetivos. Y en función a esto, decirte, ah, mira, los sectores más afines donde tú puedes aplicarlo serían este y este. Apunta acá. Ahora, necesitamos analizar si lo que tú sabes se aplica. Si se aplica, perfecto. Pero si no hay vacantes de empleo en ese sector relacionado con tu perfil, tengo un problema mucho más grande porque tendría que profundizar lo que puede estar ocurriendo en el sector y ver cuáles son las habilidades que tú le puedes ofrecer a las empresas. ¿Qué me ha ocurrido? A mí me ocurrió con una persona que quería cambiar de sector, no solamente de sector, sino de país. O sea, quería cambiar de sector y país. Eso era complicadísimo. Cuando me pones estas dos características, me pones a sufrir. Lo primero que yo le dije en la primera sesión es busca vacantes de empleo que se parezcan a tu perfil y no encontró, no encontró. Y le dejé como una semana buscando y buscando y no encontró. Es más, hasta en la segunda sesión duré alrededor de 45 minutos buscando, buscando, explorando, hasta busqué perfiles de LinkedIn a ver en el otro sector, a ver si hacían algo similar y no encontré. Ante esa situación, yo le dije, mira, la única manera que podemos hacer para meternos en este sector es buscar qué está ocurriendo en el sector y cómo dentro de tus habilidades tú puedes ofrecerle algo a las empresas o explorar quizás otro sector. Pero esa es una investigación que teníamos que hacer. O sea, qué interesante. Esta temática tiene para hablarse bastante, Catherine. Bien interesante esto. Oye, por cierto, se me fue el tiempo. Creo que voy a dar un poco más de 5 minutos para esta charla, porque ya ahora sí me tendría que desconectar. Ya voy a tener una sesión. Se me fue el tiempo rapidísimo, es una locura. Y me llama la atención que esto se bloquee muchísimo, qué triste. Vamos a ver, probando, probando, probando. Bien. Aquí. Catherine nos dice, tengo la dificultad actual. Ok, dime qué cargo y en qué cargo tienes y en qué sector estás. Y dime cuáles son los dos sectores en donde tú consideras que tienes más oportunidad, de manera puntual, para yo entonces tener al menos una idea. Porque no me estás diciendo nada, no tengo, necesito más información. E inclusive puede ocurrir de que necesites hasta preguntarte más y más y más para explorar la causa de lo que puede estar ocurriendo. Iñaki nos dice que compartir vacantes como publicaciones y publicar sobre mi carrera, logros e innovaciones crean resultados entrelazados y confusos que no ayuden a la viabilidad de perfil. ¿Qué opina usted? La gente te evalúa por tu titular y te evalúa por lo que tú publiques. A mí me ha ocurrido que yo he compartido vacantes de empleo de otros lados y la gente piensa que soy reclutador y me manda su currículum para que les entreviste para eso. Entonces, sí, la gente se confunde. La gente te va conociendo como si fuese por etapa. Lo ideal debería ser como que la gente te ve tu perfil, te ve el cargo y ya sepa quién eres tú. O si no, se metan en tu perfil y lo exploren y digan, bueno, Luis Prado es asesor laboral y de marca personal. Pero la gente no hace eso. La gente lo primero que tú ves saca conclusiones. Y esto puede ser bueno o malo. En esto explico. Si tú compartes vacantes de empleo de otros sectores, la gente va a pensar que eres un reclutador, aunque tu perfil diga lo contrario. Por lo tanto, tiene muchísima razón lo que Iñaki menciona aquí. Si tú le pones una información que puede confundir a las otras personas, van a hacer de que lo que sí verdaderamente te interesa no lleguen a tu perfil. Por lo tanto, si vas a compartir algo, publicaciones, hazlo relacionado a tu profesión, a tu área o industria, para que la gente que vea tus ideas, lo que tú publicas, haga una relación directa y diga, ah, él es experto en esta temática. Porque si no lo haces, entonces puede perjudicarte más. No sé, inclusive puede llegar a ocurrirte de que te llenes de un montón de seguidores, de personas de otros sectores y de otros países. Creyendo que tú eres asesor laboral y los reclutadores no te ponen en contacto contigo. O sea, ten cuidado con esto. Importantísimo. Déjame ver acá. Iñaki nos dice, pregunto, porque el algoritmo de LinkedIn se actualizó. Sí, ahora LinkedIn actual se actualizó recientemente y está bloqueando un montón de perfiles. Así que con cuidado esto. Nadie me preguntó sobre eso, por cierto. Y asesor recomienda hacerlo compartir vacantes para ser más viral.
Eso es actualmente hay muchos asesores de LinkedIn y hay muchos asesores de empleo. Y hay un montón de gente diciendo cosas que ni saben. O sea, tenga muchísimo cuidado. Si alguien va a explicar algo que tenga sentido común. Que decir que compartas puras vacantes de empleo para ser más viral es confundir a la gente. Confundir a la gente. O sea, y te lo aseguro, a cualquier persona que esté aquí conectada, que esté aquí viendo este live, si tú compartes unas tres vacantes de empleo o varias vacantes de empleo durante esta semana, te van a contactar un montón de gente que está buscando empleo y se van a confundir, van a pensar que eres reclutador. Te va a ocurrir esto. Si no te ocurre, no sé, son casos muy, 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 muy particulares, pero te lo digo por experiencia. La gente se inventa, en serio. Oye, qué bueno, Iñaki, que me pones esto acá porque me permite aclarar estas cosas. Déjame ver por aquí. Voy a responder esta pregunta. Sergio nos dice, muchas gracias por hacerme caer en los errores. Es mejor 5 minutos rojos que toda una vida pálido. Claro, importante practicar, importante practicar. Importante también usar mucho lo que es el sentido común. Leonardo nos dice, yo me postulo mucho, pero no logro tener entrevista. Mira, una cosa, hay un dicho en mi país, y probablemente lo habrás escuchado, que se llama, más vale pájaro en mano que cien volando. Esto significa que es mejor ir por lo seguro que tener demasiadas opciones. ¿Y cuál es el problema de las páginas de empleo? Es que tienen un mecanismo que hace que tú pienses de que estás a punto de llegar a la vacante y conseguir empleo rápido. Por ejemplo, InfoJobs, que está aquí, tiene la opción donde dice que si alguien ha visto tu perfil, te pone la notificación. ¿Has visto tu perfil? Lo mismo ocurre con LinkedIn. Has aparecido tantas veces por la semana, has hecho esto. Y en la práctica tú ves que no pasa nada. Pero es porque te muestran vacantes de empleo. Y como están las vacantes de empleo allí, tú tienes la sensación de que le das enviar y ya te van a llamar. Y no ocurre. Cuando digo esto, postular a muchas vacantes de empleo no significa que estés en muchos procesos. Porque tú no sabes primero que si eso son real, si eso es real, ni tampoco yo sé si estás postulando vacantes de empleo donde están relacionadas con tu perfil. Por ejemplo, puede ocurrir que tú eres gerente de proyecto y estás postulando a vacantes de coordinador, de subgerente y de analistas de proyectos donde tú estás sobrecalificado y donde obviamente no te van a llamar. O donde tú llegues a un punto donde estés ya postulando una vacante de empleo, pero el perfil que tú tienes o tu currículum no esté lo suficientemente interesante para este tipo de vacante. O sea, puede ocurrir una infinidad de cosas de fondo que yo no tengo ni idea. Así que cuando alguien me dice, Luis, mando 50 o 100 currículums al día, yo le pregunto es, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué estás haciendo? ¿A qué vacantes? ¿Qué es tu perfil? ¿Qué está ocurriendo allá? Exploramos, vamos a explorar a profundidad, a ver qué está ocurriendo acá. Por lo tanto, te recomiendo es, no es lo mismo llegar a la montaña al cómo tú llegas a la montaña. Qué importante. Piensa más en el cómo que en el qué. Y espero que te haya gustado este streaming. Hay varias preguntas que voy a estar analizando posteriormente. Voy a estar haciendo más streaming pronto. Por cierto, voy a compartir una guía acá para una autoevaluación de la entrevista. Es una contradictoria lo que he dicho, lo de la del autodiagnóstico. Pero esto sí te va a ayudar a hacer preguntas adecuadas y entender un poco más de cómo te estás manejando con las entrevistas de trabajo. Los voy a poner desde acá. Y espero que te sirva muchísimo. Esta parte de lo de la entrevista, en ella te hago múltiples preguntas para que tú entiendas y tú puedas ver, mira, que si estás haciendo bien o estás lo suficientemente preparado para las entrevistas, déjame ver acá. Para las vacantes a las que tú estás postulando. Lleva. No parece que pasa. Lleva. Vamos a poner esto que está por aquí. Creo que sí, creo que sí. Creo que en el proceso hasta yo mismo me acabo de enredar. Ahora sí, voy a poner una guía acá para que tú hagas una autoevaluación de la entrevista. En esta autoevaluación te hago preguntas importantes para que tú puedas ver si estás siendo convincente, estás postulando las vacantes de empleo necesarias, tu estrategia de búsqueda de empleo es la adecuada.
Esta te va a ayudar muchísimo para un autodiagnóstico, pero si identificas de que no estás haciendo buenas entrevistas, te recomiendo una asesoría laboral importante. Y aquí está, en este enlace. Espero que te sirva. Las personas que estén comentando también acá, los comentarios los voy a revisar después y lo puedo utilizar para un nuevo vídeo o un nuevo streaming. Y muchísimas gracias también.